Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a los sneak peek por fin de esta actualización de mayo de Brawl Stars. Y ojito, porque hoy traemos el primer episodio y viene bastante cargado. Pase de batalla, nueva ambientación, cambios de balance y, si todavía fuera poco, las misiones diarias. Vamos a verlo ahora mismo todo al detalle. Y ya sabéis que, para no perderos nada de información, no olvidéis darle al botoncito rojo de suscribiros y activar la campanita, porque se viene una semana bastante cargada. Y ojito, porque cuando veáis este vídeo publicado, cuando pasen 3 horas, voy a estar haciendo un directo en mi Instagram, simplemente pues para responder a todas vuestras preguntas. Así que, si todavía no me sigues en Instagram, abajo en la descripción del vídeo tienes el link para que vayas por allí y que al fin y al cabo puedas responder también todas tus preguntas, porque sé que hay muchas dudas en esta actualización de mayo. Ahora sí, empezamos con el vídeo y ya sabéis, no olvidaros de poner código QS en la tienda de los juegos de Supercell. Bien, pues vamos a comenzar y estamos aquí en el menú principal, como estáis viendo, y justamente aquí debajo es donde va a aparecer el Brawl Pass, el pase de batalla. Vamos a comenzar por él porque sé que todo el mundo tenéis ganas de verlo, que lo enseñemos y sobre todo que lo podamos explicar y resolveros todas las dudas que tengáis. Si clicamos encima del Brawl Pass, al menú del Brawl Pass, como estáis viendo, el carril de abajo es el gratis y el de arriba es el de pago. Como estáis viendo, habrá que activarlo, pagar las gemitas para poder desbloquearlo. Como estamos viendo aquí, simplemente ya por entrar te van a dar una caja grande y, si lo pagas, pues también te van a dar una mega caja. Fijaros en las gemas justamente ahí entre el nivel ninguno y el nivel 1, porque te ponen 30 gemas. Esto ya lo estuvimos comentando ya en el vídeo, que simplemente es para pasaros niveles, ¿vale? Pagáis más gemas y pasáis niveles. En este caso, como estamos viendo aquí, pues bueno, si activáramos el pase de batalla, que lo vamos a hacer ahora para el final, para que podáis verlo cómo se hace, pues estaremos desbloqueando justamente el carril también de arriba. Vemos que por el carril de abajo, el gratis, pues bueno, una caja grande nada más que por entrar. En el nivel 1 una caja pequeña, nivel 2 caja grande, te dan gemas, caja grande. Estos son los niveles del pase de batalla. Y justamente, si has pagado el de arriba, pues al llegar al nivel 6 vas a tener 2 cajas grandes, ¿vale? Seguimos más para adelante, ¿vale? Porque quiero enseñarlo todo el pase de batalla. Y en este caso, pues bueno, estamos viendo de que hay bastantes niveles. Llegamos al nivel, por ejemplo, nivel 20, y tendrías una caja, mega caja gratis, por el pase de batalla gratis. Y si has pagado el de pago, pues sí, también tendrás una mega caja extra. Seguimos más adelante y fijaros que cuando lleguemos al nivel 30 será cuando se podrá desbloquear y conseguir el nuevo brawler de Gale, ¿vale? O sea, aquí podemos ver que se va a poder desbloquear y conseguir a partir del nivel 30, ¿vale? Cuando llegues al nivel 30 y al fin y al cabo lo hayas completado, vas a poder tener ese brawler. Y ojito, porque aquí no acaba la cosa. Vemos que también vamos a tener reacciones al fin y al cabo cuando vayamos completando más niveles a partir de la mitad del pase de batalla. Nivel 31, una nueva reacción de Gale. En este caso, ¿vale? Continuamos más para adelante y fijaros que simplemente ya te están dando cajas por el pase de batalla gratis. O sea, cajas a punta pala y gemas. O sea, es que es la hostia el pase de batalla. Es un beneficio para todo el mundo. Que sí, que si pagas, que lo hemos estado comentando en ciertos vídeos, pues vas a tener más recompensas exclusivas. Al fin y al cabo, emoticonos. Bueno, y el nuevo brawler, que en este caso también se va a poder conseguir en las cajas, ¿vale? Porque la probabilidad va a empezar siendo legendaria y, conforme vaya pasando las temporadas, algo que sí que os tengo que decir es que la probabilidad bajará. Fijaros que continuamos más adelante, vamos a tener una reacción más en el pase de batalla de pago, más reacciones y, bueno, lo que viene siendo emojis, ¿vale? O sea, son emojis. Y ojito, porque aquí, cuando vayamos llegando justamente hasta el final, fijaros que nos ponen un montón de emojis en el camino de pago, ¿eh? O sea, en el pase de pago. Cuando lleguemos al final, ojito, porque aquí sí que es cierto de que nos están dando una skin que no había salido en la Brawl tal, pero para eso estamos trayendo los snippets, para que podáis verlo y saber más o menos cómo va a funcionar. En el último nivel ya te van a dar una skin también, bueno, exclusiva, al fin y al cabo, por haber pagado el pase de batalla. Caja grande gratis, pues al fin y al cabo, por haber completado todo el pase de batalla para todo el mundo, ¿vale? O sea, vamos a ver cuántas reacciones nos pueden dar en el pase de batalla, porque esto sí que es curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 emojis, por lo que acabamos de contar ahora mismo, más un brawler y también lo que viene siendo una skin, pues por haber pagado el pase de batalla. Ojito, 11 emojis, está bien, está mal, eso ya cada uno, pues lo dejo para vosotros para que hagáis los cálculos. Vamos a contar las gemas, que esto es algo que yo tengo que comentaros, ¿vale? Por el pase de batalla, simplemente por el gratis, que en este caso lo tenemos por aquí, vamos a contar que son 10 gemas, ¿vale?
Vamos a seguir por aquí. Son 20 gemas. Son 30 gemas. Seguimos, seguimos. 40 gemas. 50, 60 gemas. 70, 80 gemas. Y 80 gemas. Algo que os tengo que comentar es que cada sesión va a variar, ¿vale? Ahora en esta sesión tenemos 80 gemas, pero en la siguiente sesión es posible de que te metan 120 gemas completamente gratis. O puede ser que te metan 60 gemas, ¿vale? En cada sesión de temporada van a ir cambiando lo que viene siendo las gemas en el pase de batalla gratis. Así que, atento a esto, ¿vale? Para que lo sepáis e ir haciendo cálculos a fin y al cabo, porque a lo mejor en dos pases de batalla free, el tercero ya sí que te lo vas a poder pagar completamente con las gemas gratis que van a estar dando, pues en el camino de trofeos, camino de trofeos, en el pase de batalla gratis. Así que ya sabéis, código Q en la tienda para apoyar al canal y que sigamos creciendo todos juntos. Ahora sí, vamos a activar lo que viene siendo el pase de batalla. Nos van a salir dos opciones: 170 gemas para activarlo, o simplemente si queremos pagar 250 gemas y quitarnos varios niveles por encima, ¿vale? Vamos a verlo para que lo podamos comprender. Si pagamos lo que viene siendo las 170 gemas, pues simplemente lo que vamos a hacer es desbloquear la mega caja y a partir de ahí jugar para ir subiendo de niveles, ¿vale? Pero si pagamos las 250 gemas, ¿vale? Fijaros lo que ha pasado en este caso. Simplemente que hemos pasado desde el nivel 1 hasta el nivel 10, ¿vale? Y si pagamos otras 30 gemas más, ¿vale? Vais a ver que vamos a poder pasar de nivel. Fijaros, hemos pasado de nivel 11 a nivel 12. Vamos a hacerlo otra vez. Simplemente para que veáis, de nivel 12 a nivel 13. Esto es simplemente por si queréis hacerlo, ¿vale? Tenéis un montón de gemas y queréis hacerlo. Simplemente os lo quería enseñar para que no se escapara nada. Ojo al dato, sobre todo, fin de temporada, ¿vale? No sé si me pilla bien el dedo ahí. Fin de temporada, 55 días y 17 horas. Si los cálculos no me salen nada mal, lo que viene siendo la temporada van a ser 60 días, ¿vale? O sea, serían 2 meses. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque a nosotros la cuenta de desarrollador nos la han enviado, pero ya habrá unos 3 o 4 días que ellos han estado compilando al fin y al cabo, ¿vale? Entonces quiero que lo entendáis de que seguramente que lo que viene siendo la temporada del pase de batalla van a durar 60 días. Y aquí es donde vamos a meter lo que viene siendo las misiones, porque sé que muchos de vosotros vais a estar preguntando, Qs, ¿qué hay que hacer para ir pasando de niveles? En este caso, como veis, allá arriba, ¿vale? Pone recompensas en naranja y a la derecha pone misiones, ¿vale? Justamente aquí arriba, no sé si estáis viendo el botón. Vale, pues cuando le deis a la derecha en misiones, te están diciendo lo que tienes que hacer para ir recolectando lo que son las fichas, ¿vale? Si, o sea, fijaros que nos ponen, gana 3 partidas con CAR. Cuando ganes 3 partidas con CAR, te van a dar 100 fichas. Completa un nivel de en pelea robótica, pum, y te dan 100 fichas. Después, gana 3 partidas en Balón Brawl, te dan 100 fichas. En este caso son 300 fichas que tendríamos hoy. Y si nos vamos aquí, al fin y al cabo, en las recompensas, para pasar al nivel 14, nos ponen justamente encima del fin de temporada de los días, ¿vale? Nos pone 0 de 400. No pasaríamos hoy de nivel. Tendremos que esperar a mañana o simplemente cuando se vayan a renovar las misiones, ¿vale? 16,24 la pelea robótica, 17,24 lo que viene siendo Balón Brawl y 17,24 la del CAR, ¿vale? Entonces tendríamos que esperar para que nos salga una nueva misión, completarla y ya finalmente tener los 400 puntos para pasar al siguiente nivel. Ya os digo, familia, vamos a ver ahora mismo más cositas al detalle. Como estáis viendo aquí, ahí es donde vais a tener las misiones diarias. Cada cierto tiempo se van a ir renovando y cada día tendremos misiones diarias completamente diferentes. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es ver la nueva ambientación, pues que han incorporado en esta actualización de mayo, pero solamente está en un mapa, que es Mina Rocosa. Es ahora mismo el único mapa que va a tener esta ambientación. Vamos a darle y voy a enseñaros un poquito la ambientación, ¿vale? Como estáis viendo justamente en pantalla. Vamos a dar una vuelta por el campo para que podáis verlo, y es que está pues ambientada en lo que viene siendo la temática de Tara, como va a ser este pase de temporada, el pase de batalla. Fijaros, Sandy, fijaros al Sandy aquí, justamente aquí, que está completamente pues descansando y durmiendo, ¿vale? Aquí vemos la tienda del genio que nos ponen por ahí, ¿vale? Vamos a darle a este león para que no nos toque un poquito la flauta. Y fijaros, es que está súper chula la nueva ambientación. O sea, fijaros las puertas ahí del templo, y con los dos guardias escoltando la entrada. Aquí podemos ver la serpiente. Fijaros que la serpiente, justo, si te mueves, te sigue. O sea, fijaros que si te mueves, te sigue, ¿eh? A ver, me voy a quitar este de aquí, va a venir a tocar las castañuelas.
¿vale? Y lo único que estamos haciendo es enseñaros un poquito el mapa y la temática nueva. Bien, y antes de terminar el vídeo, vamos a repasar los cambios de balance que van a traer en esta actualización de mayo. Y ojito, porque el meta va a cambiar y de lo lindo. Y vamos a comenzar por el principio. Empezamos por 8-bit. El Chadri ya nos destruye el damage poster tras la activación. Continuamos, y en este caso vamos con Barley. El área lenta del mezclador de jarabe pegajoso, su gadget, aumentó en un 25%. La duración del área lenta aumentó de 3 segundos a 4 segundos. Bea, el área lenta de Honey Pot aumentó un 20%. La olla de miel, su gadget, ahora siempre se deja caer sobre Bea y no debajo de ella, lo que facilita su posición contra la pared. Vamos a continuar porque hay varios cambios de balance, viene bastante cargado, y en este caso continuamos con Car. Aumentó del daño de la super de 360 puntos a 420 por golpe. Mortis, al activar el combo Spinner, lo que viene siendo pues el desliz, el dash y su gadget, pues ya no detiene el movimiento de Mortis, ¿vale? Por si alguien no lo sabía, ya lo trajimos aquí al canal, que cuando dabas al dash y dabas con el gadget, podías hacer un giro bastante precioso. Pero ese pequeño bug ya lo acaba de quitar Supercell tras estos cambios de balance que tendremos ahora en mayo. Vamos con Darryl, en este caso la activación del rotador de retroceso ya no detiene el movimiento de Darryl. El gadget ahora causa menos daño por perdigón, pero carga un 25% de super con cada golpe que dé ese perdigón. Vamos con Dynamite, la activación del spinner, que en este caso sería el gadget, ya no detiene el movimiento de Dynamite, ¿vale? Para el que no lo sepa, pues cuando tirabas el gadget, se quedaba parado el Dynamite y tiraba todas las minas. En este caso ya no se quedará detenido, podrás moverte. Nos vamos ahora mismo con Piper, el auto-aimer, ahora dispara una sola bala que ralentiza y empuja al primer golpe del enemigo que se encuentre pues en su paso. Vamos con Sandy, en este caso se ha aumentado el daño del ataque principal de 840 puntos a 900 puntos. Continuamos con Vivi, su disminución de la salud pasa de 4200 puntos de salud a 4000. Sprout vuelve a ser nerfeado, en este caso se redujo el daño del ataque principal de 1000 puntos a 940. Continuamos, y en este caso vamos con Barley de nuevo, el patrón de su super de la botella ahora está arreglado en lugar de ser aleatorio. Continuamos con Bo, el patrón de despliegue de su super de las minas, cuando tira las minas, ahora se refleja correctamente para ambos equipos. Y continuamos con el Tito Brock, el patrón de su supercohete ahora está arreglado en lugar de también de ser aleatorio. Y cerramos con Tick, en este caso el patrón del ataque principal ahora se refleja correctamente para ambos equipos. Bueno familia, pues hasta aquí el primer episodio de Sneak Peek, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidaros de apoyarlo con un pedazo de like, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y ojito, porque todavía no hemos terminado de Sneak Peek, así que si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de información. Ya sabéis que volveremos con más contenido aquí al canal, hasta entonces es bueno si atacáis, hacerlo con firmeza, pero siempre con cabeza familia. ¡Hasta luego! We'll be right back.